Estamos de regreso. Muchas gracias por continuar conectados con nosotros. Nos vamos con las buenas noticias que el municipio de Envigado tiene para nosotros. Hoy vamos a hablar un poquito, pues, de medio ambiente, y para eso hemos invitado a la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario, Beatriz Elena Lema Fernández. Secretaria, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias. Agradezco enormemente la invitación y la oportunidad que me dan de estar en este espacio con ustedes. Oiga, con Desarrollo Agropecuario, ¿qué nombre tan bonito tiene su secretaría? Sí, muy bonito, y más la labor que se hace, porque nosotros, la parte rural del municipio de Envigado, ustedes saben que es más grande que el área urbana, y tenemos aproximadamente 380 productores a los cuales les brindamos asistencia técnica e insumos, y tenemos una apuesta grande con nuestros productores en nuestra zona rural. Secretaria, ustedes les tocó una tarea muy difícil a todos los gobernantes que entraron, porque entraron apagando incendios en ola de calor y están recibiendo ya en menos de 8 meses todas estas lluvias. ¿Qué van a hacer con toda esa zona verde? ¿Qué pasó en Envigado? No ha sido fácil, la verdad que no ha sido fácil. Tenemos aproximadamente 60.000 metros cuadrados de jardinería, jardinería que se vio afectado por las olas de calor, como tú dices, y un arbolado que también se vio afectado por una plaga. De hecho, tenemos muchos árboles muertos en este momento, que fueron cítricos y peros de agua, entre otros, que se afectaron y se murieron. No pudimos recuperarlo ni fertilizándolo, ni abonándolo, no fue posible. Entonces estamos en este momento trabajando duro, hemos atendido aproximadamente en estos 2 últimos meses más de 200 emergencias. Afortunadamente no ha habido afectación de vidas humanas, solo 2 o 3 casos de vehículos, pero de resto, pues hasta el momento no hemos tenido esa situación. Que afecte vidas humanas. También estamos trabajando con empresas públicas de Medellín, en alianza con empresas públicas de Medellín, en la vía que conduce hacia la vía del Retiro, que conduce a Las Palmas, pero la vía que construyó el municipio de Envigado, la que llamamos la vía del Escobero. En esa vía hicimos en estos dos últimos fines de semana un trabajo de prevención. Es una vía muy, muy, muy concurrida. Hicimos un trabajo de prevención donde tuvimos que talar 25 árboles aproximadamente que estaban en riesgo. Había que ejecutarlo. ¿Cómo le fue con la comunidad? ¿Aceptaron esas talas? Lo que pasa es que los árboles, la comunidad está un poquitico preocupada porque hay muchos árboles en riesgo. Claro. Muchos árboles en riesgo. Entonces, ¿con eso qué hacíamos con esa prevención? Evitábamos un accidente, ahí suben transporte escolar, hay establecimientos educativos, entonces era muy importante hacer ese trabajo de prevención. Entonces nos ha tocado atender muchas emergencias y, como les digo, la parte de la prevención en alianza con empresas públicas de Medellín. Entonces, contrario a lo que ha pasado con otras talas de árboles, antes la comunidad casi que ha pedido que retiren estos. Sí, la verdad. La verdad es que sí, hemos tenido muchas solicitudes de la comunidad, hemos trabajado de la mano con la comunidad, con bomberos, con la oficina de gestión del riesgo, y tenemos una cuadrilla que trabaja todos los días de la semana pendiente de estas situaciones de emergencia. Secretaria, en esta época de invierno, algo que se le pide muchísimo a los ciudadanos es que tengan cuidado con meter en las cuencas, en los ríos, colchones, cualquier tipo de residuos que no debe ir allí. ¿Cómo le ha ido al municipio de Envigado con esto? ¿Cómo está la cultura ciudadana en el cuidado de los ríos? Bueno, ha sido un poquito difícil. Nosotros iniciamos un proyecto que es un tema muy, muy interesante, porque nosotros hacemos la limpieza aproximadamente de 99.000 metros lineales en las 4 subcuencas que tenemos en el municipio, y hacemos limpieza de los cauces, hacemos limpieza de los retiros, hacemos limpieza de las estructuras hidráulicas, hacemos obras sencillas en soluciones basadas con la naturaleza. Es decir, si encontramos árboles caídos, con esos mismos árboles caídos, estamos trabajando trinchos, estamos tratando de controlar la erosión con las mismas rocas que nos dan las quebradas. Entonces, ha sido un poquitico complicado lo de la cultura ciudadana. Pero bueno, nosotros como administración tenemos una responsabilidad grande también de educar, trabajar y prepararnos para esta época invernal que se nos avecina. Secretaria Beatriz Elena, a mí me queda una duda y creo que muchos ciudadanos están frente a la misma situación. Cuando ven un árbol caído, usted que lo mencionaba, en ocasiones la responsabilidad no es de la Secretaría de Medio Ambiente, sino que puede ser de la Secretaría de Planeación o Infraestructura, en este caso en el municipio de Envigado.
Uno, ¿a quién llama si ve un árbol caído sobre la cuenca del río o si está caído sobre la vía? ¿Cómo funciona eso allá en el Hidalgo? Hay una situación, si el árbol está dentro del cauce, los cauces son del Estado. Nos toca a nosotros atender esas situaciones y retirar esos árboles de ahí porque una corriente, una creciente, eso puede obstaculizar las estructuras hidráulicas y ocasionar situaciones más graves. Entonces nosotros atendemos de inmediato. Y cuando el árbol caído está en predio privado, es al dueño al que le corresponde retirar el árbol con el debido permiso que nosotros expedimos en la autoridad ambiental, la cual tenemos delegada tanto por Corantioquia como por el área metropolitana. Entonces, en predio privado le corresponde al propietario y en predios públicos le toca al municipio, pero en la quebrada el recurso hídrico y el cauce como tal es del Estado. ¿Cómo van ustedes en el manejo de la fauna silvestre, manejo de palomas y demás? ¿Qué han hecho al respecto? Bueno, en cuanto a la fauna silvestre, se han adelantado programas de monitoreo muy interesantes, sobre todo en el sector rural, donde tenemos nuestras áreas protegidas, en nuestro SILAPE. Tenemos el tigrillo lanudo, tenemos el olinguito, tenemos el zorro perro, una fauna silvestre, el yaguarandí, que es una especie poco mencionada, pero que nosotros ya las hemos detectado en nuestro municipio. Tenemos un recorrido de por dónde transitan, también tenemos identificados los puntos de mayor atropellamiento y ahí estamos trabajando duro por esta fauna silvestre. Con respecto a las palomas, es una problemática que tenemos en este momento, se nos están multiplicando impresionantemente las palomas. Ya vamos a empezar un trabajo de control de los huevos y de los pichoncitos. Y le pedimos mucho a la comunidad, aunque ha sido un tema difícil con la comunidad, porque piensan que se van a morir de hambre, que no los alimenten. En este momento tenemos muchos puntos de congestión de palomas. El Coliseo está invadido de palomas. ¿Por qué? Porque la gente se va acostumbrando a alimentarlos y esa no es la mejor manera. No es la mejor manera estarle dando alimento a los animalitos porque se te van quedando ahí, se te van quedando ahí. Y entonces, si no se les da alimento, entonces el animalito que nosotros ellos emigran y ellos buscan su propia alimentación. Hay muchas maticas que ellos las buscan. Pero nosotros las teníamos hace muchos años concentradas en el parque principal. Ya se han ido dispersando, como les decía, en el Coliseo, en el parque de la frente de la escuela, de la iglesia San Marcos. Y usted siempre va a ver gente ahí. Ellos lo hacen de bondad y porque quieren los animales, pero no es la mejor manera. Entonces, no ha sido fácil. Vamos a empezar a controlar, como les digo, los huevitos y los pichones para que esta población no siga creciendo, está creciendo de una manera acelerada. Secretaria, estábamos viendo en pantalla unas imágenes muy bonitas, unos avistamientos muy hermosos de fauna silvestre que se dan no solamente de zarigüeyas, sino de otras especies espectaculares. Envigado es un municipio privilegiado en eso. Sí, tenemos fauna silvestre muy bonita, tenemos aves muy bonitas. Hace poquito hicimos con los jóvenes un programa de avistamiento de aves y para ellos fue impresionante estar con todos esos sonidos de la naturaleza. Inclusive tenemos un libro donde hablamos de todas las especies que tenemos en nuestro municipio, toda nuestra avifauna, que es espectacular. Lo mismo los felinos, también espectaculares. El olinguito, hace poco liberamos uno en el Parque Ecológico El Salado. El tigrillo, el zorro perro, fauna silvestre muy, muy bonita que tenemos en el municipio de Envigado. Secretaria, mañana es el Día Mundial del Medio Ambiente y digamos que también se está haciendo ese ejercicio de conciencia para que los ciudadanos cuidemos esos recursos naturales que ahora los vemos bastante escasos. Incluso vemos cómo la urbanización se nos ha ido comiendo esa parte de zona verde. ¿Qué vamos a hacer en Envigado para conmemorar este Día del Medio Ambiente? Bueno, nosotros, diario es nuestro Día del Medio Ambiente, diario es el Día del Medio Ambiente. Todas las acciones que hacemos a diario nosotros son basadas en la protección, conservación y preservación de todos nuestros recursos naturales. Específicamente a manera de celebración, estamos esta semana en la Semana del Reto, donde la Secretaría del Medio Ambiente, internamente con los servidores públicos del municipio, estamos haciendo un programa de Yo Te Reto. ¿De qué se trata? De que apaguemos las luces cuando no las estemos utilizando, los computadores, el buen uso del recurso agua, los usos de los plásticos de más de un uso, la reforestación, la siembra, todas esas actividades. Estamos esta semana retando todos nosotros como funcionarios y el viernes estaremos haciendo un conteo y una estadística de cómo nos fue como servidores públicos, porque la corresponsabilidad no es solamente entre la comunidad y las asociaciones
verde, sino que nosotros como municipio tenemos que dar ejemplo. Todas estas acciones tienen que salir de parte nuestra, la movilidad sostenible, tantas actividades que nosotros como funcionarios podemos hacer. No obstante, continuamos, hoy estamos en un establecimiento educativo con los niños, hacemos muchas actividades con los niños, no, como les digo, no solamente hoy, sino que a lo largo de todo nuestro trasegar vivimos en el Día del Medio Ambiente. Eso es muy bonito. Todos los días son el Día del Medio Ambiente. Así es. Secretaria. Si me permite, Andrea, sí, claro, una pregunta final que le tenía a la secretaria. Usted nos habló de emergencias que atienden en la vía en Las Palmas. Me surge la duda, ¿en la transversal de la montaña no han tenido que hacer estas intervenciones? Sí. Nosotros en este momento estamos con EPM en lo que es la Loma del Escobero, la del municipio, ¿cierto? La transversal de la montaña también hemos tenido eventos no tan significativos como lo que ha pasado en esta vía de la Loma del Escobero y la vía de la Catedral. Ahí sí hemos tenido las situaciones más críticas. En la vía de la transversal de la montaña hemos tenido eventos, pero no en una manera tan significativa. Pero igual, hay que hacer el mismo trabajo de prevención porque seguimos con los mismos árboles secos, afectados, a borde de la vía y tenemos que proteger no solamente los vehículos, sino quienes los ocupan. Beatriz Elena Lema Fernández, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario. Insisto, qué nombre tan bonito. Gracias por aceptar nuestra invitación y contarnos las buenas noticias de Envigado. Con muchísimo gusto y a ustedes agradecerles por la invitación. Ustedes no se desconecten, nos vamos a ir a una pausa muy cortita, contada. Cuando regresemos desde el DANE, nos van a estar contando de qué se trata ese nuevo censo económico que nos traen y por qué es tan importante para el país. Mucha atención, ya volvemos.